presenté hoy un proyecto de ley orientado a suspender el aumento de la tarifa para los usuarios, ¿sí? Residenciales, comerciantes y demás, y que ese aumento que pretende la empresa Energía de Catamarca sea absorbido por el Estado provincial y que eventualmente subsidie a la empresa. No estoy inventando mucho, sino que esto ya se instrumentó en el año 2019 a través de un decreto de la doctora Corpacci y en el año 2020 a través de un decreto del gobernador Jalil, donde primero se produjo el hecho del aumento y después el anuncio del gobierno. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Bueno, el gobierno acaba de anunciar una caja millonaria para ayudar a los trabajadores, a los emprendedores, a los comerciantes que están sufriendo las restricciones que se han impuesto, y me parece que deberíamos apuntar a que las medidas que se adopten para favorecer o de alguna forma sacarle alguna mochila a tantas personas que están padeciendo estas restricciones es estableciendo reglas y políticas que sean homogéneas, que se apliquen a todos por igual y que no estén vinculadas a ningún tipo de arbitrariedad o discrecionalidad por parte del gobierno. Entonces, lo mejor que se puede hacer, a mi humilde entender, es quizás en este caso frenar lo que tiene que ver con el aumento al valor agregado de distribución, que es el componente provincial en materia energética. Justamente se habla de que la empresa estaría pidiendo un aumento que rondaría un 30%. Rondaría eso, pero bueno, no estoy hablando de que la empresa de energía se quede sin recursos. O sea, con los mismos recursos que el Estado provincial anuncia que va a ayudar a los catamarqueños a sobrepasar esta crisis económica derivada de la pandemia, me parece que justamente podrían ir esos recursos a subsidiar la tarifa de energía. Bien, lo ato a lo siguiente. ¿Qué opinión le merece el anuncio del gobernador con este paquete de medidas económicas y en cuanto a las nuevas restricciones? Bueno, el tema de las restricciones, empiezo por el final, me parece que ya estamos entrando en una zona de locura. La cantidad de decretos y medidas que se están tomando día por medio, en donde se están cambiando las reglas del juego, generan una incertidumbre con la cual la gente mal puede trabajar con normalidad. La vida de las personas merece algún nivel de previsión, algún nivel de planificación, y creo que si se están tomando medidas con un horizonte de tiempo de 15, 20 días, lo que debería intentarse es de homogeneizar y poner normas más razonables respecto de esto, para que no estemos cada 2x3 desayunándonos con un nuevo anuncio. El gobernador, la semana pasada, el mismo día, dictó el decreto 910 y el decreto 911 con los mismos datos sobre la mesa. Y a partir de que aparecen algunas quejas y algunos planteos que son bastante razonables de algunos sectores, se van modificando las normas. Entonces, yo creo que acá, creo que volver a lo que planteamos al principio, tiene que haber un asesoramiento científico, técnico, tomarse medidas razonables, que la gente las conozca y se puedan cumplir de manera ordinaria y ya salir de desayunarse todos los días con una decisión distinta, que me parece una cosa completamente irrazonable. Y por otra parte, las medidas que ha anunciado el gobierno, bueno, están vinculadas con lo que te planteaba. Nosotros esperamos que a través de la baja de impuestos, fundamentalmente, y con lo que tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica, sean las principales patas respecto de la ayuda a los sectores de la economía. A su vez, por supuesto que el gobierno esperamos que adopte medidas eficientes, razonables, para ayudar al sector privado, porque además no debemos olvidar que este año ya no contamos con distintas herramientas que habían sido anunciadas y se habían puesto en funcionamiento el año pasado por el gobierno nacional, como ser el IFE y las ayudas para los trabajadores del sector privado. Es decir, hoy estamos con algunas medidas de restricción de la circulación para trabajar, pero no contamos con elementos de subsidios para poder sustituir los ingresos que tiene la gente. Es decir, que estamos en un escenario que es mucho más grave y, dada la gravedad del mismo, esperamos que las medidas del gobierno sean razonables. Todavía lo que ha anunciado el gobernador no aparece tan claro de cómo se va a instrumentar.